Carlos, no creas que decidí usar unos lentes más polémicos que de costumbre. Tampoco estoy intentando imponer una nueva moda en calzado, como verás. Lo que pasa es que estoy en Eaton. Eaton es una empresa estadounidense que se dedica a hacer partes para la industria aeronáutica, para la industria aeroespacial, y que está asentada en Tijuana. Esta es una de estas partes. Este es un tubo que se utiliza en turbinas de la marca canadiense Bombardier. Ellos también hacen producción para la marca británica Rolls-Royce, que no solo hace coches, sino que también hace turbinas. Pero imagínate que un tubo como estos tuviera pues un agujerito, que tuviera una cosita, que estuviera mal soldada, que tuviera alguna falla. ¿Te imaginas el peligro que correrían quienes estuvieran a bordo de ese avión? Bueno, pues así como uno no debe andar en la calle con un hueso roto, tampoco un avión puede andar con un tubo roto. Y entonces, cuando uno tiene pues alguna preocupación, se hace unos rayos X. Aquí hay una máquina de rayos X. Aquí frente a mí hay una cabina mucho más grande. Y ahí justamente se analiza que sean perfectos estos tubos, que no tengan ningún defecto, que no tengan ninguna falla, que no tengan ningún orificio y que en efecto garanticen la seguridad de los pasajeros. Después, como toda radiografía, pasan a interpretación, por supuesto. Aquí estamos viendo cómo se revela, se interpreta, y entonces ya con toda seguridad podemos regresar a que se integren a la línea de montaje, que se integren a las turbinas y que viaje seguro aquel que vaya en esos aviones. Parte de lo que te muestro, Carlos, de la industria aeroespacial aquí desde Eaton, empresa asentada en Tijuana, Baja California.